Pues yo empiezo con la afición de entrenar con un compañero allí en Las Palmas de Gran Canaria, en la que yo soy de aquí de San Fernando, pero voy allí destinado. Y empezamos con él en el Unión Viera. Estoy de segundo entrenador con él hasta que me vengo destinado aquí a San Fernando otra vez. Y empiezo a hacer el curso de entrenadores y me pongo con Paco Prián de segundo entrenador en el Sporting Bahía. Ya me saco ya mi título de entrenador, ya cojo el primer equipo del Sporting Bahía, que es el Infantil B. Y empiezo ahí y se refunde con el Unión Sporting, llevo cadete, hasta que en el año 2009 el San Fernando Club Deportivo compra la plaza del Unión Sporting y me reúno con Canito, me ofrece el Juvenil B y cojo ese año el Juvenil B, en categoría primera provincial de aquella época. Y nada, pues ya a partir de ahí empiezo el cadete A y después el juvenil A, que lo llevo durante 3 años. Y hasta hace 4 años que me tuve que ir destinado otra vez, me fui a Ceuta y me he llevado un parón de 4 años hasta ahora que he vuelto y me han ofrecido otra vez el juvenil A. Y ahí estamos trabajando con el juvenil. El que más te El gusta. estilo de juego siempre me ha gustado, el ataque combinativo. Y en sus diferentes fases, jugando el balón desde atrás, desde la defensa, pasando por el medio campo y después finalizando. El estilo de juego a mí siempre me ha gustado ese, pero en realidad cuando empiezo a entenderlo exactamente y dándole el sentido, es cuando Iriondo, que es el entrenador del primer equipo, intenta en el fútbol base impregnar a todos del mismo estilo de juego y en el que nos da unas pautas y seguimos sus entrenamientos. Y la verdad que los entrenadores de aquella época en el que estábamos en el fútbol base, pues tenemos mucho de él y aprendimos mucho de él. Entonces, pues esos entrenamientos pues, al final se plasman en el estilo de juego. Ese estilo de juego tiene su ventaja y su inconveniente. Ventaja porque es muy bonito, tiene su iniciativa en el juego, pero tiene el inconveniente de que dependes mucho de tus jugadores, que realmente si tienes jugadores que jueguen la pelota, pues tiene más posibilidades de realizarlo. Depende también mucho del rival, de los campos en los que tú vas a estar y jugar, no es lo mismo jugar en un campo amplio que jugar en un campo estrecho, entonces el estilo pues ya ahí tiene tus dificultades. Ver, por ejemplo, ahora mismo en Bazán es muy difícil jugar, no por las dimensiones del campo, sino como está el terreno de juego. Claro, Al campo de al juego. contrario y al terreno de juego siempre hay que tener muchas alternativas para poder salir del paso. Bueno, pues en categoría, cuando yo llevaba el juvenil A, estábamos en preferente, es una inmediatamente inferior que la de Liga Nacional. Actualmente está la División de Honor, a nivel estatal, que es la máxima categoría en juveniles. Está después la Liga Nacional, Grupo 13 y Grupo 14. El Grupo 14 es el nuestro, el que nosotros vamos a competir. Y por ahí debajo pues ya están las andaluzas. La categoría que vamos a competir, pues no he competido, es la primera vez que compito en esta categoría. Y a través tenemos la suerte, entre comillas, de que tenemos ahí al Balón de Cádiz, a Jerez, Sanluqueño, incluso a Ezira, en la que podemos ir a ver los partidos y viendo el nivel que tiene la categoría este año. Sí, empezamos con la competición el día 15 de septiembre. Con el Balón de Cádiz, viene aquí a Bazán y el objetivo es la permanencia, mantenernos en la categoría. Y ya un objetivo personal para mí sería la formación de los jugadores, ya que estamos en el fútbol base. Yo entiendo que el fútbol base es para ir formando jugadores e intentar que lleguen a debutar el máximo número posible de jugadores en el primer equipo. Eso sería una señal inequívoca de que el trabajo se está realizando bien y los jugadores están progresando
adecuadamente. Actualmente, como llevo poco tiempo, he estado llevo dos semanas en el equipo, no he tenido oportunidad de hablar todavía con él. Sí, es un aliciente, vamos. Yo en anteriores juveniles, incluso antes de que el San Fernando tuviera filial, ya se surtía del juvenil, el primer equipo, y la verdad que es una gran satisfacción de que jugadores que tú tienes a tu cargo debuten con el primer equipo y tengan la oportunidad de debutar. Por el entrenador ahora mismo está de moda el Jürgen Klopp, además reciente campeón de Europa, o sea que es para hoy en día ahora mismo es una referencia. Pero no destaca por su juego combinativo, él da unas alternativas al juego en la que él domina durante la fase de juego, domina bastante el juego combinativo, tanto el ataque directo como el contraataque, y el ritmo de juego que imprimen, y los jugadores se ven que están con él, que están comprometidos. Ya, y para el juego combinativo, como Guardiola, para mí es la referencia. Si alguien quiere aprender de cómo se juega el combinativo o los movimientos y eso, Guardiola tiene que ser un referente sí o sí. A nivel colectivo, lo primero, la permanencia, cumplir los objetivos de la permanencia en la categoría. Para los jugadores que debuten o puedan debutar lo máximo posible con el primer equipo, que sería bueno para ellos y bueno para mí, porque el trabajo se vería recompensado. Y para mí realmente, yo con que se cumplan esos dos objetivos, yo estaría ya satisfecho. Pues a la afición, pues que intentaremos darle alegría, que el equipo estamos trabajando para que sea un estilo de juego bonito, que sea atractivo y que la gente vaya a ver al juvenil y que disfrute.